Soy Sas, está la muerte. Sí, de veras. Bueno, hace un ratito le puse flores a la milpa. Es la tradición y la creencia de los campesinos, de los productores de maíz, de que el día de 14 de septiembre se le adorna la milpa. Se le pone flores en las esquinas o al ruedo para corretear el mayancle, que se le nombra. El día de San Miguel, el 29 de septiembre, también se le hace el mismo recorrido, se le pone florecitas en las esquinas. Es la creencia de nosotros, pues, es el mayancle, es la miseria que había antes. Pues las tierras ya no querían dar nada, nada, nada. Crecía la milpa por acá. En los meses de octubre ya empezábamos a cortar el maíz desde abajo, con todo de zacate, con todo de elotito por acá de chiquito. Y ya no lo aprovechábamos nosotros, ya lo aprovechaban los animales, los bueyes, las bestias. De ahí empezamos a ver que estábamos mal. Aparte de que éramos productores, estábamos mal. ¿Por qué? Porque estábamos matando el suelo. Estábamos acabando con nuestro terreno. Aparte de eso, anteriormente, hasta nos dábamos el lujo de meterle lumbre a un montón de cañuela o de pajón allí, a media tierra. Hasta nos dábamos el lujo, peor cuando veíamos que ya viene la agüita. Y nos daba gusto de meterle cerillo. ¿Por qué? Porque ya viene la lluvia y ya se está prendiendo toda la cañuela. Pues es como lujo. ¿Por qué? Porque estábamos correteando el agua. Y bueno, nació pues un grupito de animadores de SAS, que vinieron unos señores de México a darnos un tallercito de capacitación. Y bueno, allí nos juntamos desde hace como 6 años, 5 años por ahí. Hemos estado participando. Y el SAS, pues somos nosotros. Nosotros los productores. ¿Por qué? Porque pues se nos prendió esa llama de velar por nuestras tierras, de luchar por nuestras tierras, porque definitivamente nos la estábamos acabando con puros abonos químicos, con hierbas químicas. Y entonces empezamos a ver que no era por ahí, ¿eh? Ya después, cuando fui a Estados Unidos y regresé, y bueno, me integré con SAS. Entonces ahí empecé a ver resultados ya. Pues participamos mucho con las reuniones de SAS y hicimos revivir el suelo. Tengo desde que entré con SAS, ya he ido viendo mejoramiento para mi terreno. Ya ya la tierra sí ya me da de comer. Hace un año me levanté de allí. Que es como una hectárea por ahí. Me levanté 11 cargas de maíz. Que todavía tengo. Cada año le estoy echando maíz. Cada año maíz. Cada año maíz pozolero, no le cambio. Ni maíz prieto, ni maíz amarillo. Puro maíz pozolero. Puro maíz pozolero voy cosechando. Aunque sea poquito. Hay años que sí me va bien. Hay años que no. Pero cada año estoy sembrando maíz ahí en ese lugar. ¿Por qué? Porque
pues ya yo, bueno, al menos yo siento que ya tengo un maíz más mejor que anteriormente, menos químico, y bueno, para la salud es muy recomendable. Yo aquí sacateo todo y no marco nada. Pero antes de piscar, yo empiezo a agarrar de así las mazorcas, puras de en medio, las más grandes, las más cerradas, de esas que están abiertas, no, porque pues ya se metió el animal a contaminar el maíz, ya no va a servir. A la deshojo, le quito la basura y bueno, la pongo a solear aparte. Y de ahí empezamos a desgranar las partes de puras de en medio, las de la punta no, ni las de la orilla de donde está la hoja. Hoy que nací, ¿sabes? Pues se ven un cambio mejor para, bueno, al menos yo así siento, un cambio mejor. ¿Por qué? Porque pues no compro el estiércol. Pues nada más pierdo un día o un rato de hacer mi abono. Yo lo hago por ratos, no me dispongo por días. Por ejemplo, si no tengo dónde ir mañana temprano, me jalo la carretilla y empiezo a juntar todo el estiércol del caballo, del burro allí, y me lo llevo y lo amontono allá donde voy a hacer mi abono. Y así, por ratitos me voy dando un tiempecito. Y cuando al menos me doy cuenta al rato, ya quiero hacer una tonelada y media de abono orgánico, pues ya tengo un montón por acá. Lo mezclo con agua. Y si me urge, pues hay que echarle otro líquido. Y dentro de 20 días ya sé que va a estar listo. Y si no me urge, pues nada más agüita y estiércol de gallina, de marrano y hasta de gente, porque ya tengo un baño seco. Y por ahí vamos haciéndole y con cenicita lo llevamos ahí. Y al ratito esa ceniza hasta allá llega con la de la bestia. Y se hace un buen abono para el maíz pozolero. Yo soy sas, está la muerte. Sí, de veras. Yo diré, apenas hice una abonerita chiquita por aquí está. Sí, yo voy haciendo abono. Yo lo voy luchando. Pues yo lo invitaría de que le entre al SAS, que es un mejoramiento para los campesinos. Si usted es campesino, pues va a mejorar sus tierras y va a mejorar su salud también, comiendo puro maíz orgánico. Y si gusta, por ahí lo esperamos. Vámonos, recio. A un recio. Bueno, bien. Dale, dale.